Ana María Gutiérrez, asesora PYME, afirma que los estados de ánimos financieros repercute de alguna manera a la población, ya sea en el trabajo, negocios o diferentes empresas. Imagínate, sos un trabajador, no llegas a final de mes, tenés un nivel de endeudamiento bien alto. ¿Cómo consideras que vas a ser productivo? ¿Cómo que te vas a entregar en tu trabajo? ¿Cómo vas a hacer desarrollar tus actividades normalmente? Vas a estar trabajando, pero vas a tener un porcentaje de tu concentración en la preocupación. Entonces, todas estas circunstancias afectan directamente, aunque son aspectos financieros y aspectos personales, afectan en la empresa. O bien, imagínate, tenés un negocio y tenés que pagar una cuota al banco de un préstamo. No tenés, y entonces en vez de enfocarte en buscar cómo generar un ingreso, estás pensando en cómo resolver. Gutiérrez se recomienda empezar a trabajar en las habilidades de cada persona. Tenemos que empezar en ese proceso de decir, empecemos a trabajar sobre lo que nosotros podemos hacer, sobre nuestras habilidades, sobre nuestros recursos, sobre nuestros propósitos y enfocarnos en que los estados de ánimo sí existen, pero tenemos que aprender a gestionarlos, aprender a platicar con ellos. No es porque vas a estar siempre alegre y decir, ay, yo tengo dinero, estoy feliz, sino también tenés que empezar a llevar ese equilibrio entre tu sensatez y tu sentimiento. Si una persona, yo gano 10.000 córdoba, 8.000 córdoba, y no soy capaz de ahorrar. Pero si nos llevamos una auditoría, llevamos un paso a paso de esos 8.000 córdoba, algún 10% de eso se va a un gasto hormiga. Entonces, ¿qué es el mensaje que les queremos dejar a los televidentes? Que analicen sus comportamientos de gasto, visualicen en qué están gastando su dinero actualmente y vean qué les está aportando, porque en estas situaciones que tenemos hoy en día no nos podemos dar el lujo de decir no tengo dinero simplemente porque no lo tengo, sino no tengo dinero porque sé en qué porcentaje es para alimentación, sé qué porcentaje es para transporte, sé qué porcentaje es para diversión y sé qué porcentaje es para cualquier gasto que podemos dejar para una eventualidad y no salir corriendo a prestar. Noticias 12, Darlene Téllez.